colegas, cuando estamos viendo ya esta clase virtual es porque estamos a mitad de curso. Es decir, están ustedes aún mucho más cerca del término de su carrera. Hoy vamos a dar en específico tres asuntos que creo, considero que son muy importantes para que los maneje un medical assistant. Es decir, asistencia con la cirugía menor, la farmacología básica y algunos procederes cardíacos. La cirugía menor, realmente ustedes saben que se trata de cirugías que se realizan en un proceso ambulatorio y que no comprometen experiencias vitales, así como tampoco tienen extensión, complicaciones que son usuales en cirugías mayores. Así se denomina la cesárea quirúrgica, es la destrucción de todos los microorganismos que existan, patógenos o no. Lógico es estimar que la cirugía menor o la cirugía toda en general deben tener una asepsia total para evitar incluso que los microorganismos patógenos puedan hacer daño o los microorganismos que no son patógenos puedan volverse tal. Entonces, hablar de cirugías menor con asepsia, con técnicas de asepsia quirúrgica, es lo mismo que decir hablar de técnicas estériles. Deben utilizarse en todo tipo, en todo proceder invasivo que se vaya a utilizar, así sea inyección, sutura, cateterizar, etc. Una vez que se ha producido la esterilización, ha de evitarse que posteriormente se produzca una contaminación de esos propios gérmenes que habíamos hablado. Luego hablamos de contaminación cuando se produce el ingreso de material infeccioso en el área quirúrgica, en los equipos que son quirúrgicos, equipos que están estériles, etc. Así que la responsabilidad del asistente médico es buscar el modo de crear de que no existan ese tipo de complicaciones quirúrgicas. Realmente los tejidos vivos no pueden ser esterilizados. Luego entonces, por ejemplo, la piel cuando un paciente se va a operar no se puede esterilizar. Se aseptiza, pero no se esteriliza. Existen dos grandes lavados de manos. El lavado de manos usual que nosotros utilizamos siempre en las consultas o en procesos ambulatorios y el lavado de manos quirúrgico como tal. El lavado de manos este usual que se hace con la finalidad de hacer una remoción o decir quitar o retirar todos los microorganismos que estén patógenos en las manos. Se hace el lavado de manos usual, se hace muchas veces en el día, si es necesario para los procesos invasivos, es un paso crucial en la prevención de enfermedades asociadas. Se requiere para ello de jabón antimicrobiano y agua caliente y retirar además cualquier aditamento que se tenga, cualquier sortija que se tenga, anillo, cualquier cosa. Así se deben lavar las manos vigorosamente, se debe mantener las manos por encima de los codos y se debe hacer siempre al comienzo del día y al término del día y entre procederes o pacientes que se hagan. De este modo existen dos grandes lavados, el lavado médico que tiene que ver con la limpieza médica y el lavado quirúrgico que tiene que ver cuando se va a hacer realizar algún proceso quirúrgico. El lavado médico, este es el usual que nosotros realizamos, el que estaba hablando, que se hace entre la diferencia entre pacientes, entre diferencia entre procederes, etc. El lavado se hace con agua y jabón, el lavado médico normal, y se hace también con agua y jabón cuando se hace un proceso quirúrgico. Dura usualmente 1 minuto cuando se hace normal, dura de 3 a 6 minutos cuando se hace un lavado prequirúrgico. En el lavado médico usualmente incluye hasta manos y muñecas y en el lavado quirúrgico se va manos, muñecas, antebrazos, brazos y hasta el codo. Y se hace además con un cepillo. La mano debe mantenerse presionada durante el enjuague, es decir, cuando estás haciendo un lavado médico, tienes las manos presionadas durante el enjuague y además debe mantenerse también en esa misma propia condición cuando se hace un lavado quirúrgico o una limpieza quirúrgica de manos. De las manos, etc. Se lavan las manos, las uñas por debajo de las uñas de ella con cepillo y con un stick, con un palillito que haya sus efectos. Se hace igualmente también el lavado quirúrgico. Se aplica una loción posterior al lavado, loción que no se aplica en el lavado quirúrgico. Se utilizan precauciones universales, como por ejemplo mantener las manos por encima de la cintura. Aquí se utilizan las manos, se mantienen, se usan guantes y se mantienen por encima de los codos. Y existe un alto nivel de descontaminación porque en el sitio donde desarrollamos la limpieza quirúrgica
debe estar descontaminado completamente. Los principios estériles más usuales que se siguen se siguen con la finalidad de mantener esas áreas estériles y además de eso que puedan no contaminarse. Así se han de crear áreas estériles donde no se deben tocar todo lo que no esté contaminado. Así se debe tocar con guantes estériles, con cubiertas estériles, etc. Y existe una guía de protección, es decir, un objeto estéril no debe nunca tocar un objeto no esterilizado. Un objeto estéril no debe nunca estar húmedo, porque si se considera húmedo, si está húmedo, ya se considera que ese objeto puede estar contaminado. El espacio entre el área estéril y el área no estéril, es decir, entre dos campos que uno esté estéril y el otro no, se hace usualmente de 1 pulgada. Y en el centro propiamente se pone, cuando no se dispone de otro modo, se pone los instrumentos que están estériles, que lógico, están envueltos en una doble capa. No debe dársele nunca la de espalda al campo estéril y por debajo de la cintura incluso se considera que todo lo que haya está contaminado. Además, las manos enguantadas deben estar siempre al frente, sin tocar el cuerpo, es decir, estar separada del cuerpo y por encima de la cintura. Mejor sería decir por encima de los codos. No debe toser, estornudar o hablar sobre el campo estéril. No debe estarse sobre el área estéril solo para lo necesario. Es decir, no debe estar apoyada la mano en el área estéril, si no es que vas a trabajar en ese momento. No pasar objeto contaminado por encima del campo estéril. Es decir, lo que se llama entonces una mesa circular, donde están todos los objetos estériles y usted va a pasar por encima un objeto que esté contaminado. No, no se debe hacer. Debe tener presente que todas sus acciones y cuáles pueden producir contaminación. Es decir, siempre estar a la viva de todo y cuáles son las acciones que estamos haciendo. Y la parte exterior de un paquete debe estar contaminado. Es decir, los paquetes estériles cuando vienen de estar procesados o como nosotros mismos lo debemos procesar o esterilizar, siempre tienen una doble cubierta, considerándose siempre que la cubierta exterior no está estéril. Esa cubierta no podemos tocarla con las manos enguantadas. Ya una vez que se le quita la cubierta exterior y que existe una segunda cubierta, esa cubierta sí se considera estéril y así nosotros podemos hacer uso cuando ya tenemos las manos enguantadas. Así existen métodos de esterilización diferentes. Por ejemplo, esterilización por gas, que es una esterilización quirúrgica de baja temperatura que incluye gases tóxicos que destruyen los organismos sensibles al calor o a la humedad. Casi siempre es la que más se utiliza, es de uso hospitalario, y deben airearse los instrumentos antes de poder manipularlo, porque definitivamente usted debe abrir el autoclave que es. Utiliza este procedimiento, aun a pesar de que vamos a hablar con el autoclave se considera que es otro tipo. Usted debe abrir el equipo de modo que ese óxido de etileno airee, no podamos aspirarlo o no lo aspire las personas que trabajan con él inmediatamente. Esto se utiliza mucho en el hospital y, sobre todo, es un tipo de esterilización muy útil. La esterilización por calor seco requiere de altas temperaturas y tiempo de exposición. Y se necesita envolver el instrumental y esta, por ejemplo, que necesita de altas temperaturas, existen muchos equipos que son sensibles y que no se deben esterilizar con eso. La esterilización química, que es prolongada de invención, no se considera realmente un método muy bueno. Pero sobre todo se utiliza más cuando son equipos grandes que se lavan bien, como ustedes van a ver, y son equipos muy sensibles, como los endoscopios de fibra óptica, que no deben estar expuestos al calor severo. Y la esterilización por vapor, que se logra al convertir el agua en vapor, alrededor de los 270 grados llega a alcanzar y produce una esterilización muy buena, lo que solamente que no es la esterilización usual que se hace, sino la que se hace por gas, pero es muy buena también. El control de calidad y garantía de un autoclave, es decir, cómo nosotros conocemos cuándo un autoclave ha ejercido su función, cuándo los instrumentos están estériles, etc. Se debe mantener cuidado con el mantenimiento, operación y observación del equipo y sus relojes, es decir, el autoclave debemos tener cuidado con su mantenimiento y su uso. Importante el uso de indicadores y realizar cultivos. Es decir, siempre se ponen, por ejemplo, tiras de esterilización, que son unas tiras que cambian de color cuando han logrado alguna temperatura. Y en ese caso, se debe trabajar con ese color de la tira para lograrlo nosotros conocer si es que definitivamente tenemos la posibilidad de que se haya efectuado una esterilización correcta. Se hacen cultivos, se ponen indicadores biológicos. Estos indicadores biológicos no son otras cosas que esporas que se ponen del bacilo de termófilo, que cuando no logran alcanzar el calor o no logran destruir esas esporas, el laboratorio nos informa a nosotros de que realmente el equipo no está descontaminado totalmente.
Ahora, material y suministro de embalaje que se utiliza para eso. Antes de envasar y empaquetar un equipo para esterilizarlo, debe lavarse cuidadosamente. Debe escurrirse bien y debe secarse bien. Para envasar y empaquetar, se incrementa, en este envasado y empaquetado incrementa la vida útil de los equipos. Y además de eso, se debe seleccionar el material adecuado para empaquetar, que actualmente existen muchos métodos. Es decir, está en dependencia del costo, de la disponibilidad, del tiempo, del espacio de que se disponga en el autoclave, etc. Lo que más se usa son el papel, que se usa actualmente, las bolsas plásticas, que son esas bolsitas que ustedes ven donde se introduce la pinza, por ejemplo, y que tienen la doble condición de que son muy baratas, pero además eso usted está viendo qué instrumento tiene usted ahí adentro. El material debe etiquetearse correctamente, incluso con fecha de lavado, debe hacerse con fecha de que se ha esterilizado, etc. Y, como les decía, la técnica más usual que se utiliza para empaquetar es la técnica doble, que la porción exterior, cuando usted lo tiene en el autoclave, ambas están estériles, pero cuando usted lo saca, la porción exterior es la que se puede contaminar con el ambiente, siempre que lo abra sin estar con las manos enguantadas, es decir, eso se abre con pinza, y la porción interior está estéril totalmente y se puede trabajar muy bien con ello. Los procederes quirúrgicos comunes, tenemos que ver, más que los procederes quirúrgicos comunes, es que usualmente siempre existe un material que, por ejemplo, en mis conocimientos de la cirugía, me decían que ese material era un material general. Un material general, que ese material general se utilizaba en cualquier operación, aún específico, de que existen instrumentos que son específicos para algunas especialidades o para algunos procederes. Así, por ejemplo, los cirujanos también tienen puntos comunes entre ellos, que la técnica usualmente se utilizan las pinzas en procederes que son semejantes, aun cuando existen especificidades. Es decir, que el cirujano específico este le gusta hacer tal cosa, de hacerla de este modo, lo hace en este plano. A todo eso uno se habitúa, porque cuando uno está en estos menesteres, los cirujanos usuales que trabajan con uno, uno se habitúa a eso. Inicialmente se pasa con trabajo, pero después ya se coge. Entonces, los métodos quirúrgicos adicionales, por ejemplo, se hay que conocer, ¿no? se van a comentar más tarde, pero hay que conocer que otros procederes, además de la cirugía, se realizan en una oficina. Por ejemplo, la electrocirugía es el corte o destrucción de los tejidos usando electricidad en un área concentrada. Tiene la ventaja de que se utiliza en lesiones benignas, en piel. Son cosas muy baratas, solamente se necesita la fuente y su aplicador. Y se conoce también como electrocoagulación, electrofulguración, electrocauterización, etc. Todos esos términos son semejantes. E incluso se utiliza mucho la electrofulguración cuando se está haciendo hemostasia con pinza, que inmediatamente que usted coge el vaso que está sangrando, usted le da con la electrocirugía o la electrofulguración, y eso quema el tejido inicial ahí, donde se está produciendo un sangramiento, y es muy bueno para coagularse, es decir, para hacer hemostasis. El cauterio es una sustancia química, y también que el calor que se utiliza, se queman los tejidos. Por ejemplo, se utiliza mucho en los papilomas verrucosos, en las verrugas. Eso usted lo que hace es aplicar un tejido, un químico cáustico ahí en la zona. El más usual son nitrato de plata, el nitrógeno líquido, el hidróxido de sodio, y se produce en toques sucesivos, en técnicas sucesivas, se produce la destrucción de esa forma verrucosa que usted quería destruir. La destrucción química, esto se hace también y tiene un poco de parecido al cauterio. Es decir, usted lo que utiliza es una sustancia cáustica. Por ejemplo, aquí existen unos lápiz cáusticos que se llaman, que no es otra cosa que un aplicador con la punta de algodón y esa punta embebida, es decir, llena de un material cáustico que también pudiera ser el nitrato de plata. Eso se utiliza incluso cuando hay epistas y sangramientos por la nariz. Es muy fácil de hacer el toquecito ahí para quemar la zona y hacer una quemadura química en la zona y evitar que se produzca sangramiento. La cirugía por láser es una de las cosas que ha venido mucho, que ha tenido un avance muy notable. Usted sabe que definitivamente el láser es una luz que puede producir calor. Al enfocar usted el haz de luz sobre un tejido cualquiera, puede ser extremadamente seguro. Esto es un proceder muy bueno, porque no perjudica lo de las estructuras vecinas. Los asistentes médicos se familiarizan con él, incluso lo utilizan y lo hacen bajo la supervisión médica. Se utiliza en muchos sitios, sobre todo se utiliza en piel, se utiliza también en cirugía abdominal, se utiliza mucho. Lo que se debe tener cuidado es que cuando ese láser quema el tejido, se produce
una salida de vapor, es decir, se produce una emulsión de vapor y ese vapor puede llegar a ser tóxico. Hay que, lógico, evitar las quemaduras con ellos, se deben usar unos espejuelos especiales y debe haber siempre que se utilice el láser o se utilice alguna sustancia de esta que comporte incluso el calor, debe tenerse agua disponible porque pueden producirse quemaduras. Ahora, material de sutura y suministro que se utilizan en asuntos relativos a la cirugía. Es decir, vamos a ver cómo se tratan estos procedimientos y cómo realmente, qué material se utiliza en cada momento. Lógico, no vamos a hacer un compendio muy amplio aquí porque no tenemos el tiempo suficiente para eso, pero vamos a mencionar algunas de las cosas. La sutura no es otra cosa que el afrontamiento de los bordes de una herida, sea una herida quirúrgica, sea una herida cualquiera que se haya influido el paciente, etc. Es decir, es acercar los bordes para facilitar con ello la cicatrización. Cuando se sutura, como la imagen que le estoy poniendo acá, una estructura tubular como esta aquí, que estos son las trompas de Falopio, que son dos tubos, lo que se hace es la ligadura, es decir, se liga aquí debajo, como se hace, y después posteriormente se cortan los dos extremos. Eso nos ofrece mucha más garantía aún. El hilo de sutura usualmente viene con una aguja ya inserta, es decir, ya aquellos tiempos que yo trabajaba mucho, que yo tenía que insertar el hilo en la aguja ya han pasado, aún a pesar de que todavía existen algunos procedimientos que se utilice un tipo especial de hilo y ese hilo no venga, porque además sea criterio del cirujano, sea gusto del cirujano. Los hilos de sutura más usuales que vienen tienen hasta alrededor de 18 pulgadas. Y tienen 18 pulgadas para que no se nos enrede la mano, para que no sea muy trabajoso y por otra parte que no sea muy corto también. Por supuesto, las suturas vienen de diferentes medidas y también de diferentes materiales. Por ejemplo, de diferentes medidas viene de 3 veces 0 o 3 0, 2 0, 0, 1, 2, 3. En la medida que vamos aumentando estos números de 3 veces 0 a 2, 0, a 1, 0, a 1, 2, es que se va incrementando el gordo de la sutura. Así pueden ser suturas absorbibles o no absorbibles. Las absorbibles las utilizamos generalmente en productos en superficie interna, aunque no excluye también la superficie interna. Por ejemplo, cuando hacemos ligadura de una arteria grande, liguemos con seda y la seda no es absorbible. La absorbible es el catgut, que se llama, que inicialmente se produjo a partir del intestino de algunos animales, especialmente de los carneros, corderos, etc. Y el no absorbible incluye el nylon, el algodón, el acero inoxidable, el Dacron, muchos más. Ahora, las agujas de sutura son de varios tipos. Existe la traumática y la traumática. La traumática es la que sea capaz o que puede producir incluso desgarros en el tejido que se está suturando. La no traumática pasa así. Incluso eso se puede imbuir con las que tienen filo y las que no tienen filo. Sobre todo, por ejemplo, en piel se debe suturar con agujas que tienen filo porque la piel es mucho más gruesa. En el interior se debe suturar con agujas sin filo para que es menos traumática. Las hay curvas, las hay rectas, según el fin que se siga. En piel, por ejemplo, se puede utilizar mucho la aguja con la aguja recta. Es muy fácil, es más fácil trabajar con ella. Que tengan punta con filo o que no tengan punta con filo, sin filo. Además, por ejemplo, las grapas metálicas o los puntos de Mitchell que se denomina, que son metálicos, son usualmente hechos de titanio o de acero inoxidable, muy seguros, muy fáciles de retirar, reducen el sangramiento y una cicatrización muy buena, muy buena. A mí me gusta mucho, pero sobre todo tienen un inconveniente que se deben utilizar en las líneas de tensión del organismo. Es el inconveniente que tiene, es decir, tú no puedes utilizarlo en un sitio donde haya exposición a contracturas musculares, pueden abrirse las heridas, etc. La parte de un instrumento quirúrgico más frecuentes es como habíamos visto aquí, estas son las ramas o mandíbulas que son el extremo aquí, que tienen dientes o sin dientes, cerradas cuando usted quiere para mantener una presa aún más fuerza. Esta es la aquí donde están las anillas y esto es la cremallera que le da el cierre o la consistencia a la presión que usted quiere efectuar. El instrumental quirúrgico se clasifica en tres grandes grupos, aún a pesar de que existe una cantidad enorme de material quirúrgico. Yo tengo un libro de material quirúrgico de pinza, por decirlo de un modo, muy viejo, muy viejo, muy viejo, que eso es una maravilla ver leerse ese libro, estar manejando ese libro. Entonces, los materiales quirúrgicos se categorizan en tres grandes tipos: tijeras y escalpelos, o bisturíes. Instrumentos de agarre. Y los espéculos, sondas y retractores, además de otros instrumentos que existen, que son especiales,
para algunos procederes especiales y algunas especialidades que necesitan de alguna especialidad, de alguna exquisitez para realizar un proceso. Las tijeras varían según su tamaño, forma y funciones. Las tijeras realmente tienen infinidad de tamaños y infinidad de nombres. Las más usuales que se utilizan son las tijeras de Mayo, las tijeras de Meissenbaum, que son las que más usuales. Hay una tijera de vendaje que tiene la punta redondeada que se le llama tijera de botón, que se dice tijera de vendaje porque usted puede introducirla y como tiene la punta sesgada en el borde inferior, usted no corre el riesgo de coger y dañar al paciente. Tijeras quirúrgicas son curvas o rectas con más filo o menos filo. Las tijeras de Mayo que son para disección de tejido cuando usted quiere separar un tejido de otro, que también puede ser curvas o rectas. Los escalpelos o bisturíes se usan usualmente para cortar en piel, no para cortar en otro sitio. Pueden ser de varios tamaños según el gusto del cirujano y según el tejido que vaya a trabajar el cirujano. Además, también puede tener varios tamaños el mango, la extensión. Aquí, por ejemplo, les pongo alguna tijera. Esta es la tijera de Meissenbaum que se denomina, que es para hacer disección de tejido, la tijera de botón que le había dicho que para no dañar al paciente, la tijera de retirar punto, que si ustedes ven, aquí tienen un sacabocado, que es para ese fin, para coger el punto por debajo. La tijera de apertura aquí o la tijera de Mayo. Aquí les pongo además los escalpelos o bisturíes, por ejemplo, estos eran los que eran íntegros antes, que eran metálicos, que se reesterilizaban otra vez y que tienen o definen a diferentes funciones. Y estos son los plásticos que se utilizan muy frecuentemente ahora, que son desechables, muy buenos y con muy poca índice de que pueda tener de contaminación porque viene descontaminado. Los instrumentos de agarre son realmente las pinzas. Las pinzas son varios tipos, sobre todo se mencionan tres grupos principales de pinzas, aunque existen infinidades de pinzas. Yo no lo conozco ni con menos, yo diría la décima parte de las pinzas que realmente existen. Existe una pinza de toalla o de campo, que se la voy a mostrar, las pinzas hemostáticas y los portagujas que trabajan en este grupo. Así, por ejemplo, mira, este es el llamado la herina,